Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con el resumen de lecturas de septiembre. Va a ser un resumen de lecturas corto, eso espero, porque a lo mejor yo me enrollo y se hace largo, pero va a ser corto respecto a que hay pocas lecturas. Y es que en septiembre leí 3 libros y una novela gráfica, tal cual, no hay mucho más. Ha habido lecturas para todos los gustos, porque fueron lecturas que cogí de la biblioteca y lecturas conjuntas. Y es que para mí septiembre es un mes todavía raro, porque yo casi estoy como de vacaciones, empieza el curso, todavía te estás acostumbrando un poquito ahí a la rutina, no sé, es un mes un poco difícil para mí. Y octubre me pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fiestas y todavía no te has acostumbrado todavía al ritmo. Empiezan las fiestas, te corta un poco el ritmo a la monotonía de, pues, el día a día. Septiembre y octubre para mí siempre son unos meses muy raros en cuanto a lecturas. Os cuento mis últimas lecturas de verano, que tienen bastante relación con el fin de vacaciones, porque yo suelo hacer, no leo normalmente lecturas relacionadas con verano, pero cuando me voy de vacaciones siempre me suelo llevar a un autor, porque me gusta llevarme a este autor cuando me voy de vacaciones. Así que mi primera lectura de este mes de septiembre fue Brujas de viaje, de Terry Pratchett, la tercera parte de la saga de las brujas dentro del mundo disco. Y es que yo cuando me voy de viaje me gusta llevarme este tipo de libros de Terry Pratchett, de mundo disco. Todos los años me suelo llevar un libro de mundo disco, porque me parece un tipo de libros de fantasía que a mí me gustan, que son muy divertidos, muy amenos para leer y que puedes leer en cualquier momento así, pues, de desconexión cuando estás de vacaciones. Porque en las vacaciones, pues, estás con la familia, estás con los amigos y no es un momento en el que te puedas centrar mucho. Y estos libros, pues, vienen muy bien, porque no es un libro en el que te tengas que centrar mucho, son muy divertidos y muy llevaderos. En esta ocasión, Terry Pratchett nos cuenta la historia, pues, que se ha muerto Madrina, que es una bruja, que además de ser bruja, pues es también hada madrina. Y su poder, su responsabilidad, se la pasa a Magrath Ajostiernos. Le dice que tiene que seguir con su legado y tiene que proteger a una chica que está en otro reino, que no caiga en el poder de una hada madrina malvada, y que en este viaje, para que no caiga en el poder de esta hada madrina malvada, no la pueden acompañar ni Tata Og ni Yaya Ceravieja. ¿Qué pasa? Pues que Magrath Ajostiernos, como es la más joven de todas las brujas, pues al final se ve influenciada por Tata Og y por Yaya Ceravieja, y el viaje, pues, lo inician estas tres brujas. Es un desastre de viaje, de verdad. Es súper divertido, porque aquí lo que Terry Pratchett nos habla, pues, es de los turistas, es esa crítica a los turistas, a cómo se comportan hacia la cultura cuando van de viaje. Cuando sales de viaje, pues, hay turistas que no respetan la cultura, pues eso es lo que critica. ¿Y cómo lo critica? Pues mostrándote cuentos clásicos de los hermanos Grimm, de Perrault, de todos los cuentos clásicos, y te los va mostrando en este viaje con las tres brujas. Es súper divertido. A mí me ha recordado muchísimo a las películas de Shrek. No sé si habéis visto las películas de Shrek, con todos estos guiños a los cuentos clásicos, así como muy gamberros. Pues este libro es así, pero además tiene un toque a la magia vudú. Y es que el reino donde se dirigen, pues, tiene este tipo de magia dentro del mundo disco. Es como si fuera Tiana y el sapo, ¿vale?, con los malos, todo el mundo de la magia vudú. Es que es total, es Disney con Shrek, con Tiana y el sapo, las tres brujas estas disparatadas de Terry Pratchett, todo mezclado en este libro. Entonces me he divertido muchísimo, me lo he pasado muy bien. Hay a veces que a lo mejor las bromas y todos estos chacarrillos que hace el autor continuamente sobre las brujas con los turistas a veces se hace cansado. Son libros que no todo el mundo a lo mejor le puede llegar a gustar, porque el humor de Terry Pratchett es muy
sarcástico, muy negro, muy inglés. Entonces, no a todos los lectores le va a gustar Terry Pratchett, y eso yo lo reconozco, pero a mí es que me encanta y este libro me ha gustado mucho, y a mí Las aventuras de las brujas es que me encantan. Y creo que de los tres que he leído, este puede que sea el que más me he divertido y que más me ha reído, pero yo creo que es porque en mi cabeza yo veía muchos de los personajes que salían, yo me los imaginaba como los de Shrek, porque es que de verdad tiene muchísimas, muchísimas cosas que yo creo que los guionistas y los creadores de Shrek bebieron de estos libros de Terry Pratchett. Segurísimo que lo cogieron muchas ideas de este libro, muchísimas. Así que si os gustaron las películas de Shrek, este libro os puede gustar mucho. Un libro que me encontré por la biblioteca y que no me pensaba yo leer y dije, uy, pues mira, lo he encontrado, lo voy a leer, fue El verano en que llegaron los lobos, de Patricia García Rojo. Y es que esta autora, Rebeca de Un libro más, siempre recomienda. Es una autora de literatura juvenil que a mí, no sé, me llamaba mucho la atención porque es una autora que ha ganado muchos premios, y con este en concreto creo que estaba en los premios Kelvin, que son los del Celsius, y luego el premio Gran Angular. Y dije, pues mira, ahora que está aquí en la biblioteca disponible, porque además es que lo tenían ahí en una estantería súper visible, dije, me lo voy a llevar porque la portada es súper bonita. Y la historia, pues me llamó la atención, porque no sé si fue Rebeca o Kurenai, no sé, en alguno de estos canales que recomiendan este tipo de literatura más juvenil de fantasía, yo lo vi recomendado. Y me llamó mucho la atención la sinopsis, de qué trataba el libro, y me lo llevé de la biblioteca. En esta historia nos cuentan la vida de Ana, que es una chica que vive en un pueblo un tanto especial, porque sus habitantes se pueden convertir en animales. Ana en concreto se convierte en ciervo, pero es que el resto de habitantes se convierten siempre en algún tipo de pájaro, salvo ella, que se convierte en ciervo, otro señor del pueblo que se convierte en corzo y algún otro habitante. Pero son como 4 o 5 personas de todo el pueblo que se convierten en otro tipo de animales, y los demás son todo pájaros. Entonces, este libro, con este tipo de alegorías a los animales, pues nos habla de el ser diferente dentro de un grupo. También lo que pasa en esta historia no solo nos habla de que Ana es diferente, sino que en este verano aparece una familia que había salido del pueblo y sucede un asesinato. Entonces, este grupo de amigos con estos chicos que vienen con su familia allí al verano al pueblo van a resolver el misterio que envuelve un poco al pueblo y este misterioso asesinato que ha ocurrido. Es una aventura muy juvenil, muy de verano, muy al estilo de Los 5 de Enid Blyton. A mí me ha recordado eso. Me ha gustado la forma de escribir de la autora, porque es como muy poética, con todas estas alegorías, es muy bonito todo el mensaje que da, de que son diferentes, de que el encajar en un grupo, el querer salir del pueblo para encontrarte a ti mismo, pero al mismo tiempo no me ha gustado la forma de escribir de la autora. Me explico. Toda la historia, la forma de escribir, como os digo, es poética, pero luego la historia es muy simple. Ya os digo que la historia es que me ha recordado muchísimo a Las aventuras de los 5 de Enid Blyton, a cualquier otra película de estas juveniles como Los Goonies, en el que un grupo de amigos van a resolver un misterio. Y es tan, tan simple, de verdad. No lo ha sabido encajar, no sé, con algo más de misterio, de más magia, sino que lo resuelve de una forma tan normal que dices, y toda esta alegoría y toda esta magia de las personas siendo animales, ¿cómo encaja en este mundo? No te explica nada. Ya está. La gente se convierte en animales porque sí. Entonces, es como una pieza que hay ahí en esa historia y dices, hay un misterio, ¿por qué ese misterio no le das un poquito de más de magia, una chispa que... No, es muy simple. Ya está, y los personajes luego tampoco son muy especiales realmente, son los típicos clichés de novela juvenil que a lo mejor yo ahora lo he leído y me ha parecido muy simple, pero chicos de 13 años,
14 años. Lo leen y se quedan maravillados, les encanta esta historia porque se sienten más identificados con los personajes, con las aventuras que corren y todas estas cosas. Pero a mí se me ha quedado un poquillo soso y además es que es muy cortito y no pasa nada más que el misterio y poca cosa más, que es que no ahonda mucho y es que se queda todo en la simple alegoría de yo soy un ciervo, no encajo, me voy a ir de este pueblo, ya está. Y el misterio, ya os digo, es que al final el misterio es muy banal, muy normal, no es misterio con magia que se pueda relacionar porque estas personas se convierten en animales, que hubiera sido súper bonito y me hubiera gustado ver algo así diferente. No sé, si habéis leído este libro, decidme vosotros si creéis que le faltaba esa chispa para darle un poquito más de magia y fantasía a este libro. Uf, voy a perder un directo de G-Dragon, no lo puedo creer. Luego terminé la lectura conjunta del club de lectura Refugio Literario, que fue La asombrosa tienda de la señora Yom, de Kim Ho-yeon. Y en esta nos encontramos una historia súper bonita. No sé deciros si es un cozy, si es un feel good. Yo creo que va ahí, una mezcla así, ¿vale? Porque es una historia que a mí me dejó con una sonrisa en la cara, como súper a gusto después de leer esta historia. No sé, es una historia muy bonita. Como habréis visto por el nombre del autor, un libro de literatura coreana, y nos cuenta la historia de Doko, que es un mendigo que suele vivir en la estación de trenes de Seúl. Un día se encuentra una cartera con documentación, dinero y cosas, y en vez de quedársela, va y se pone en contacto con la señora Yeon, que es la dueña de esta cartera. La señora, al ver esta buena actitud de él, pues a devolver la cartera, a pesar de ser la situación personal de esta persona, pues ser un mendigo, le propone pues que sea su nuevo empleado en su tienda de 24 horas en el turno de noche. Doko lo pues dice, pues genial, voy a aceptarlo, voy a ver si veo una nueva vida aquí. Y lo que nos cuenta este libro en cada uno de los capítulos es la vida de este señor, con diferentes interacciones con clientes, con compañeros de la tienda, con la señora Yeon, estas cositas. Es una historia muy muy bonita. En cada capítulo pues nos presentan a un personaje que interacciona con Doko y que nos enseña pues diferentes problemas de la sociedad, ya no solo de Corea, sino ya del mundo entero. O sea, puedes ver perfectamente problemas sociales de todo el mundo, del primer mundo, pues, por supuesto, pero que nos presentan esos problemas a nivel laboral, educativos, de la soledad, sobre todo soledad, porque allí en Corea, sobre todo, pues hablan de la soledad, la presión, sobre todo de la sociedad a nivel educativo y laboral. Lo que me ha encantado ha sido la forma de escribir. Ya sabéis que la forma de escribir literatura asiática es como muy pausada, muy lenta, que parece que no te están contando nada, pero realmente te están contando un montón de cosas, pero que te envuelve, que te cuentan las cosas de una forma tan bonita. Pues así es como escribe este autor. Me ha gustado muchísimo esa forma de escribir, a mí me encanta. Y luego tiene pues ese punto de que cada capítulo es una historia de un personaje que está unido como punto de unión, que es Doko, pero se queda como un poco frío, ¿vale? No sé. Que sí, que va todo al final unido, pero como que faltaba algo. Algo me ha faltado, pero que explica todo muy bien. Y el final es lo que me ha dejado un sabor un poquito agridulce. ¿Por qué? Porque el resto de historias se han ido contando muy bien, te han ido explicando pues un comienzo, un desarrollo y un final. Todas tienen un final en estas historias que incluso ves un poquito más desarrollados en otros capítulos, pero el capítulo final se centra en darte una resolución al problema que tiene Doko, porque él, al ser un mendigo que además es alcohólico, te explica muy bien que hay personas alcohólicas pues que pierden la memoria por esta adicción.
Y entonces, en este trabajo, al estar acercándose a estas personas y al estar ya sin tomar alcohol, Doko pues empezar a recordar cosas de su pasado y empezar a recordar quién es, en qué trabajaba, por qué empezó a mendigar, por qué está en la situación en la que estaba. El final que le dan a este personaje, el enterarte cuál es su historia y por qué ha llegado a esta situación, me ha parecido muy bueno. Pero el final que le han dado a la historia me ha dejado un poco fría, no sé. Hay algo que no me ha terminado de gustar, no sé. Y el resto de las historias, pues también, no sé, la señora Yom se ha quedado ahí un poco colgada con el hijo. Hay algunos aspectos pues, que se quedan un poquito fríos, pero que me ha gustado mucho, de verdad. Si vuelve a sacar otra historia este autor, yo la voy a leer. Y para terminar, la novela gráfica que leí fue Hierba, Kim Song Henry Kim. Esta es súper famosa, esta novela gráfica. Es una novela gráfica a la que yo tenía muchísimas ganas de leer. La cogí de la biblioteca. Es una novela gráfica histórica, biográfica, porque nos cuentan la historia de Lee Ho-sun, que es una chica que durante la Guerra del Pacífico fue secuestrada y esclavizada, mujer de consuelo, las llamaban en el ejército japonés, ¿vale? Imaginaros, eran esclavas sexuales del ejército japonés, las tenían en unas casas, allí iban los soldados japoneses y eran mujeres de consuelo. Pues eso, y nos cuentan pues lo que hacían con estas mujeres directamente, te lo cuenta biográficamente en primera persona esta señora, porque la autora fue directamente a una residencia donde cuidan a estas señoras en Corea. Me ha gustado mucho, aunque yo, que soy lectora, que me gusta mucho investigar sobre la Segunda Guerra Mundial, esta historia se me ha quedado muy simple, muy, muy simple. O sea, es que todo lo que cuenta es que yo creo que en documentales y en reportajes y en libros más tipo históricos, no en novela gráfica, yo ya lo he leído. Entonces, me ha gustado mucho. La ilustración es muy simple, muy oscura. Me ha gustado mucho eso porque a través de la tinta y de los trazos así muy, muy oscuros, te demuestra lo oscuro que fue todo este momento para estas mujeres. Me ha gustado cómo lo ha reflejado a través de la ilustración, pero me ha parecido muy simple. Me ha sobrado muchísimo los momentos en los que salía ella, la autora, investigando, yéndose a los sitios, las interacciones con la persona, no sé. Eso me ha sobrado mucho. Cuéntame lo que le pasó a esta señora y yo creo que me hubiera llegado mucho más. Me ha gustado, pero tiene unos cuantos peros, de verdad. Tiene unos cuantos peros. Me lo esperaba de otra forma, porque la gente me había hablado muchísimo de lo duro que era, de no sé qué, pero es que yo ya había visto documentales, yo ya he visto películas, yo ya he visto reportajes en revistas, yo ya he leído libros más de no ficción sobre este tema, entonces no me ha dado nada nuevo, no me ha dado nada nuevo que yo pudiera ver. Y tampoco es que la autora diga en la actualidad, te ha puesto un poquito del presidente de Corea, pero no ha puesto nada especial sobre Japón, no se ha mojado políticamente sobre el lado del que está Japón, sobre estas señoras. Que sí, que lo que nos quería mostrar era todo el daño que le hicieron el ejército japonés a estas señoras, lo mal que lo pasó exactamente esta señora, que era una desgracia tras desgracia, porque además ella no solo fue mujer de consuelo, sino que ya venía que su familia era muy pobre, porque venían ya de una época de mucha pobreza anterior a toda esta guerra. Se fue sumando y esta mujer pues lo pasó muy mal. Luego también habla pues de las mujeres, ya no solo de las mujeres de consuelo, sino que ya he visto también el reflejo de una mujer en la guerra, después de la guerra. Mejor estás calladita, por favor, porque nos da vergüenza reconocer que
has estado en mitad de la guerra, has estado en mitad del ejército, ¿qué habrás podido hacer en la guerra, en medio de los hombres? Es que nos da vergüenza que nos relacionen contigo porque tú has estado siendo, haciendo estas cosas. Es que no ha sido cosa voluntaria suya, es que de verdad. Esto también lo leí en el libro de el nombre La guerra no tiene nombre de mujer, de la Lisiewicz. Esto también lo comenta en ese libro y era el ejército soviético. O sea, que no es una cosa solo de Corea, que es que ya es un pensamiento extendido a todas las mujeres en todas las guerras y se ve que es la esclavitud sexual hacia las mujeres en todo tipo de guerras. Me ha gustado esa parte, pero al mismo tiempo no me ha gustado. No sé, es una cosa, un sí y un no, pero me ha gustado. Yo os lo recomiendo. Si no conocéis esta parte de la guerra del Pacífico entre Corea, Japón, China y estas cosas, os lo recomiendo para que os informéis y a partir de ahí ampliéis la información porque es un tema muy interesante. Pues estas fueron mis lecturas de septiembre. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué opináis vosotros de ellos. En la cajita de descripción os dejo todas mis redes sociales por si queréis estar más informados de mis movimientos lectores a lo largo del mes. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. Adiós.